Hola, soy Alejandro Pasos y te doy las gracias por estar aquí y conectarte con esta charla que te quiero compartir. Abro mi corazón para mostrarte un poco de la historia de mi vida y cómo he aplicado algunos conceptos en mi crecimiento personal y en los negocios, con el propósito de que tomes lo que te pueda servir. El nombre de esta charla es La mente crea lo que la mente cree. Los primeros 11 años de mi vida fueron muy dolorosos. Mi papá fue diagnosticado con serios problemas mentales y paradójicamente no le gustaba que yo tuviera dificultades de aprendizaje. Así que me demostraba desprecio, maltrato y burlas. Hoy en día eso ya no me afecta porque hace muchos años decidí cambiar el significado de mi pasado para fortalecerme y no victimizarme más. Logré perdonarlo porque comprendí que no era su intención maltratarme, sino que él tenía una enfermedad mental sin tratamiento. Y además entendí que las personas heridas son las que hieren. Sin embargo, fue un proceso para mí que tomó algún tiempo. A los 12 años descubrí un deporte que me apasiona y amo, el tenis. Y muy pronto gané mi primer campeonato. De ahí en adelante gané varios torneos más y eso me ayudó a cambiar mi autoconcepto. En la casa me decían estúpido y en el club campeón. Y como en la cancha me creía campeón, así jugaba. La mente crea lo que la mente cree. Suena increíble, pero entre más trofeos llevaba a la casa, más abuso recibía mi papá. Constantemente con su puño cerrado me golpeaba fuertemente en la cabeza. Sin embargo, esos golpes no eran nada en comparación con el abuso verbal y emocional que yo recibía cuando él tenía oportunidad de hacerlo. Y como la mente crea lo que la mente cree, soy testigo que los insultos y las burlas a un niño hacen más daño que los golpes y puños. Tanto me dijo mi papá que era estúpido, que me lo creí y empecé a hacer estupideces, porque agarré sus ofensas como si fueran verdad, pues lo veía como mi autoridad. A los 14 años ya era un adicto a la marihuana y al alcohol, porque momentáneamente me hacían olvidar la tristeza que soportaba en mi propia casa. Por un momento disfruté de esos traicioneros vicios, pero pronto dejaron de darme el placer pasajero, porque me estaban metiendo en serios problemas. Y sabía que, si seguía así, iba a terminar no solamente loco, preso o muerto, sino que también iba a acabar con la salud mental de mi mamá, por ver que su único hijo varón se estaba perdiendo. Llegó el 15 de julio de 1984, día en el que cumplí 21 años y me di cuenta que no me había preparado para enfrentar la vida y me había convertido en mi peor enemigo, porque me hablaba a mí mismo igual de feo a como lo hacía mi papá conmigo cuando yo era un niño. Todo eso generó que yo no tuviera absolutamente nada de confianza en mí mismo y por eso no podía alcanzar ni la meta más insignificante. De repente, esa noche empecé a tener un ataque de pánico con un llanto inconsolable e insoportable. Y decidí ponerme de rodillas para hablarle a Dios como nunca antes lo había hecho. Pasó la medianoche de ese 15 de julio en mi cumpleaños. En el que con la ayuda de Dios le dije no más a la marihuana y el alcohol. Como no tenía nada a mi favor, excepto la determinación de salir adelante, llegué a la conclusión de que a pesar de que no había estudiado, tenía una experiencia de vida única y que si lograba voltearla a mi favor, iba a tener la credibilidad suficiente para poder enseñarle a otros a hacer lo mismo. Pero sabía que solamente iba a dar frutos y a servir cuando primero levantara mi autoconfianza y pudiera obtener logros importantes para mi vida. La fórmula era sencilla. Hacer más actividades que me acercaran rápidamente hacia mis objetivos. Dejar de hacer lo que me alejara de ellas. Por lógica, sabía que si mi mejora era constante, eventualmente iba a lograr lo que me propusiera. Y como la mente crea lo que la mente cree, empecé a alcanzar una a una todas mis metas. Mis oraciones y plegarias fueron escuchadas porque hoy estoy cumpliendo 38 años de sobriedad. Y compartiendo con ustedes la historia de mi vida desde una posición de fuerza y esperanzas. La mente crea lo que la mente cree. Esa actitud
me motivó a empezar mi primer negocio, cuando vi una gran oportunidad lavando carros a mano en el parqueadero del edificio donde vivíamos en Miami. Un buen día agarré la aspiradora y los productos de limpieza del apartamento de mi mamá. Los puse dentro de un carrito de supermercado y bajé a hablarle a todos los que salían temprano a trabajar. Todos en el edificio me conocían como un caso perdido. Y al verme tratando de cambiar mi vida con mi pequeño emprendimiento, muchos me apoyaron dándome las llaves de sus lindos carros para que se los dejara impecable. Rápidamente aprendí que si yo aportaba valor a la sociedad me recompensaba por mis servicios. Y así mi clientela se fue expandiendo en menos tiempo de lo que imaginé, al punto que tuve que buscar un espacio más grande y dedicado exclusivamente al lavado de carros, donde tuve que contratar a 6 colaboradores para poder atenderlos a todos. Un año después, a unas cuantas cuadras del lavadero de carro, fundé una heladería llamada Pucci's Frozen Delights. A los 12 meses me convertí en promotor de discoteca en Miami. Y pocos meses después, en el año 1992, me aventuré a buscar a Juan Luis Guerra y su grupo 440 para ponerlo en concierto en Nicaragua, cuando él estaba en el punto más alto de su carrera. Muchos que me escuchaban me miraban como si yo estuviera loco, porque contaba con cero experiencia como promotor de conciertos. Pero como la mente crea lo que la mente cree, me convertí en su representante y promotor. Lo llevé no solo a Nicaragua, sino también a Perú. En total hicimos 5 conciertos y todos fueron un éxito total. Como no sabía de administración ni de negocios, busqué toda la información posible visitando las librerías para conseguir libros que fuesen fáciles de comprender, dirigidos al desarrollo personal y a los emprendimientos. También empecé a asistir a todos los seminarios donde brindaran información que me ayudara a mantenerme motivado y seguro de mí mismo. Sabía que sin autoconfianza era muy difícil que lograra algo significativo. Así que, para asegurar mi éxito, debía cuidar con lupa lo que dejaba entrar en mi apartamento sagrado, mi mente. Meta que me proponía, meta que alcanzaba. Hoy recuerdo a mi abuela materna que, a pesar de haberme visto descarrilado, siempre me decía: Alejandrito, es admirable lo perseverante que sos cuando te propones algo. Nunca he conocido a alguien que logre lo que se propone tan eficazmente como vos. Estoy segura que todo lo que te proponga lo vas a conseguir. Y yo me lo creí. Y como la mente crea lo que la mente cree, ahora no paro ante los obstáculos, sino que ellos me impulsan para llegar más rápido a mi objetivo. Me obligan a sentarme a pensar para crear una mejor estrategia y trabajar más duro para alcanzarlo. Años después, conocí a Margarita aquí en Miami y desde el día que la vi, sabía que era la mujer con quien me quería casar, por su linda personalidad y porque tenía los mismos valores y metas en la vida. Al año nos casamos y hasta la fecha hemos sido muy felices. Tenemos 2 maravillosos hijos, Sofía de 25 y Alejandro de 16. Gracias a esa visión que compartimos con Margarita, para el 2018 ya habíamos desarrollado otros negocios que fueron exitosos. Nuestra manera de trabajar duro, con pasión, determinación y enfoque, nos permitió tener otro sitio de lavado de carros en Miami. Fuimos líderes de una compañía de network marketing y en Nicaragua tuvimos un talk show en televisión llamado Margarita te voy a contar, el cual fue galardonado por la organización Visión Mundial por el trabajo humanitario con las personas más necesitadas. Además, desarrollamos un centro de capacitación empresarial especializado en ventas y liderazgo llamado Success Factor, donde también lanzamos Success Academy para motivar a los menores de 25 años, que llamamos Jóvenes Imparables. Luego, creamos una agencia de mercadeo digital llamada CreaKey Media Lab. Y tiempo después surgió Pasos Producciones, donde nos encargamos de la creación de contenido audiovisual para programas de televisión, documentales y comerciales. Hasta la fecha, todo iba bien, pero no siempre fue fácil. Años atrás, en el 2010,
perdí mucho dinero por un socio que no estuvo sucio. Y en el afán de querer recuperar lo perdido, caí en una depresión severa. En ese momento, la vida me confrontó porque me di cuenta que se pueden estudiar los conceptos más extraordinarios para superarse. Y uno puede aprender todas las leyes mentales que hasta ese momento me habían ayudado. Pero si no se ponen en práctica y si no se usan en los momentos retadores, sencillamente no sirven para nada. Entonces decidí poner en práctica todos los días y sin excusa esta valiosísima información. Me determiné a tener un manejo inteligente de mis emociones, a mejorar todos los días mi diálogo interno y a disciplinar mi mente para no pensar en situaciones que me irritaran de alguna manera. Desde entonces, siempre le dedico la primera hora del día a levantar mi autoestima, mi autoconcepto y mi autoconfianza. Leo libros que me motivan, hago ejercicio físico y de respiración, me afirmo con frases motivadoras y uso palabras que me empoderan. Debido a los grandes resultados que esos primeros minutos del día estaban causando en mi vida, la llamé la hora milagrosa. Es el momento del día en el que potencializo mi confianza en mí mismo y por eso me surgen mejores ideas. Y como la mente crea lo que la mente cree, desde que instalé este hábito en mi vida, he venido alcanzando metas cada vez más grandes. De nuevo, voy al 2018, año en el que, por disturbios civiles, optamos por irnos de Nicaragua y abandonar nuestro centro de capacitación empresarial. Porque justo enfrente de nuestra sede montaron una trinchera. Literalmente estábamos en medio del conflicto. Salimos de Nicaragua buscando cómo seguir desarrollando nuestro proyecto de vida. Y gracias a que la mente crea lo que la mente cree, al mes de que iniciaron los disturbios, regresamos a Miami con la gran seguridad de que llegábamos a triunfar, a pesar de que salimos de mi país solo con una maleta en la mano. La hora milagrosa, la aplicación constante de las leyes mentales y la experiencia que habíamos ganado con todo lo que ya habíamos vivido en pareja, nos permitió sacar provecho de esa gran oportunidad de estar en un país nuevo, en vez de dejarnos revolcar por la situación. Así que abrimos nuevamente nuestro centro de capacitación empresarial, pero ahora con el nombre de Pasos al Éxito Coaching and Training Excellence. Y cuando pensábamos que todo estaba tomando forma nuevamente, a los 18 meses de llegar a Miami, aparece el coronavirus convertido en pandemia, que nos sorprendió a todos. Todos los vuelos se cancelaron y así también las capacitaciones empresariales que ya teníamos agendadas. La vida de nuevo nos obliga a sentarnos a pensar qué hacer. Entonces, la mente nos llevó a tener en cuenta a los miles y miles de personas en el mundo que tienen sed de superación, que se veían afectadas y paralizadas por los cambios económicos y sociales causados por la cuarentena de la pandemia y otros factores. Muchos hispanos que tienen el deseo de emprender o ya iniciaron ese camino, necesitan de motivación extra para poder salir adelante. Por eso vimos que el mismo contenido que usamos para entrenar a las grandes empresas, incluyendo algunas de la lista Fortune 500, lo podríamos dar a conocer de manera virtual a otras personas, emprendedores y empresarios. Y así nació Pasos al Éxito University, en medio de la pandemia. Esta universidad en línea, dedicada al desarrollo personal, profesional y financiero de los empresarios y emprendedores, cuenta hasta la fecha con más de 55,000 alumnos en 45 países y diariamente son más y más las personas que quieren aprender a visualizar su vida de una mejor manera. En los últimos años, nos hemos dedicado a capacitarnos con los mejores, como es el caso de Brian Tracy, uno de los mejores entrenadores del mundo para hablar en público, elevar las ventas y mejorar la productividad. También con John Maxwell y Les Brown en temas de liderazgo y con Brendon Burchard, Gary Vee, Grant Cardone y Tony Robbins y Rudy Maurer en marketing online. A través de mi historia de vida, les he podido comprobar que la mente crea lo que la mente cree. Y con conocimiento de causa,
hoy puedo decirle que los siguientes tres principios son la base para que ningún obstáculo los detenga. 1. Tus pensamientos se convierten en tu realidad. 2. Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y 3. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. ¿Recuerdan lo que sucedió en mi cumpleaños número 21? Ese sin duda fue el gran paso de gigante que di en mi vida. Cuando le rogué a Dios con toda mi alma que me diera la fuerza para cambiar y encontrar una misión de vida que fuera más grande que yo. Me dispuse a hacer todo lo que fuese necesario para alcanzar esa misión y me comprometí a trabajar en mis metas todos los días y todas las noches. Le dije con valentía no más al miedo, al qué dirán y a las excusas. En cambio, le dije un rotundo sí a mis sueños, a la vida y al bienestar de mi familia. Hoy los invito a ustedes a que hagan lo mismo y se puedan inspirar en lo que les acabo de compartir desde la intimidad de mi corazón. Al igual que Margarita, también sufrí mucha ansiedad y depresión, pero además tuve problemas de aprendizaje y una autoestima muy por debajo de lo normal. Pero como ya sabemos que la mente crea lo que la mente cree, he podido construir un negocio exitoso formando una maravillosa comunidad de la cual ustedes hacen parte. Soy consciente que el apoyo de Dios ha sido indispensable para la transformación que he logrado en mi vida, porque siempre ha puesto en mi camino a grandes personas y talentos que nos ayudan a crecer como seres humanos y empresarios. Le doy las gracias a Margarita, a mis hijos y a todo el equipo de Pasos al Éxito, que junto con ustedes es lo que me ha permitido lograr tanto hasta el día de hoy. Gracias y recuerden, si yo pude, tú puedes. Bienvenidos al éxito.